Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Docarmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. La entrevista de esta semana de Punta News, es un gusto recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que ahora, antes de empezar la charla formal, hablábamos con él que, bueno, llevas, Pablo, y ya te doy la bienvenida, una cantidad de visitas a Maldonado, no solo a Maldonado, a recorrer el país, y la importancia que tiene también de poder acceder a estos mano a mano con ustedes, las figuras de gobierno principales, porque nos da la oportunidad a nosotros de preguntarles y que nuestras audiencias además estén enteradas de primera mano, más allá de las noticias montevideanas que nos llegan. Así que gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ti por la invitación, la verdad que es un gusto y también es una responsabilidad estar, recorrer, escuchar y transmitir de manera más directa lo que de alguna forma es la responsabilidad que nos ha tocado asumir. Y bueno, ya han transcurrido 3 años y medio desde que empezamos en esta tarea del Ministerio de Trabajo y la verdad que estamos muy contentos de estar por acá. Bueno, y además estamos a las puertas de una campaña política, o sea, estamos en la pre-campaña, indudablemente que eso después va a influir. En tu caso, ¿tenés pensado o decidido ya si vas a dejar el ministerio para hacer campaña? Sí, a ver, el Partido Independiente va a presentarse como una opción dentro de lo que significa esta experiencia de coalición de gobierno. Nosotros creemos que hay muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que quedan por hacer, y justamente para empujar esas cosas que quedan por hacer, el Partido Independiente pretende ser una opción dentro de lo que va a ser el debate de la próxima campaña electoral. Y en ese sentido yo también voy a participar. Por lo tanto, en los primeros meses del año próximo, nosotros tenemos una ventaja. El Partido Independiente, en principio, y nada indica que ocurra lo contrario, no tendría una competencia por la candidatura presidencial, por lo cual podemos demorar un poco más en dejar el cargo, pero está claro que hay una incompatibilidad fáctica, digamos, de tiempo, de disponibilidad, de cabeza, de tiempo físico, entre mantener la responsabilidad de un ministerio y hacer campaña. Así que ya se ha conversado con el presidente esto, sí. ¿Ya manejan algún posible sustituto para cuando vos te vayas? Bueno, eso todavía no, porque esto va a ocurrir en los primeros meses del año próximo, pero sí hemos hablado de que va a ocurrir. Sí. Sí. La fecha exacta todavía depende un poco de los avatares, digamos, de la pre-campaña electoral, pero estará en marzo, abril, por ahí. Sí, que es más o menos, algunos manejan cuando cambie la legislatura, otros manejan después de que el presidente generalmente vaya a la Asamblea en marzo a hacer el discurso, la rendición de cuentas que hace generalmente. Bueno, pero entrando a los temas del ministerio, en este caso en tu visita a Maldonado, venís también como a hacer una puesta a punto de varios temas importantes que ustedes están gestionando por estos días. Uno de ellos tiene que ver con, bueno, las rondas de consejos de salarios que ya llevan, digamos, que una proporción importante cerradas y acordadas. Sí, la verdad que a nosotros nos ha tocado, por los avatares de las circunstancias muchas veces inesperadas, como por ejemplo fue la pandemia, nos han tocado 3 rondas salariales. Una ronda corta, que fue la del año 20 al 21, que fue un periodo puente por la incertidumbre que había en ese momento sobre el empleo y el salario. Luego la 9ª ronda, que fue del año 21 a mitad del 23, y ahora esta 10ª ronda, que arrancó en julio, y que yo diría que en un mes máximo, por ahí, un mes y algo, debería ya estar resuelta. De hecho,
como tú bien decís, un poco más de un tercio de las mesas ya han cerrado acuerdo y hay un buen avance en más de la otra mitad. Yo diría que estamos pensando que en un mes van a quedar muy pocas mesas por resolver. Se trata de una ronda muy grande, son 650.000 trabajadores repartidos en 200 mesas de negociación, que además están pactando su salario por 2 años, es decir, hasta mediados del 25. Por lo tanto, es una ronda compleja. Ha habido algunos conflictos, como en general ocurre cuando hay negociaciones, pero está funcionando de manera muy, muy esperable, sin ninguna problemática en particular. Acá en Maldonado le prestamos mucha atención a lo que es la ronda que tiene que ver con el ZUNCA y todas las subcategorías, sí, ¿no? Porque, bueno, de hecho hubo movilizaciones muy importantes, paralizaciones de hormigón, paralizaciones de obras, pero después, o sea, digamos, acá en Maldonado también estaba todo el tema de los viáticos de por medio metido en la negociación. Pero después, dentro de lo que son los otros subgrupos, pero que también dependen del ZUNCA, y ahí va la gente desde los peajes hasta otros trabajadores, también inciden de alguna manera. Sí. En ese tema, ¿tienen ya todo cerrado? La construcción como bloque más general, sí lo resolvimos hace ya un par de meses aproximadamente. El sector de la construcción tiene esa característica de negociar de manera muy intensa, en algunos momentos con niveles de conflictividad agudo, pero luego siempre, la verdad que la historia de la construcción, incluso de tiempos atrás, es de un sector que finalmente logra ponerse de acuerdo y hay un respeto recíproco entre las cámaras de la construcción, las distintas cámaras que agrupan a las empresas de construcción y el sindicato de la construcción. Una acumulación de muchos años. Es cierto que después hay subsectores, el caso de los peajes estaba con problemas en estos últimos tiempos, pero está en un camino que se va a resolver. O sea que, en términos generales, yo les diría que las cosas van por los andariveles esperados. A veces demora un poco más, a veces se hace más fluido, pero realmente otros sectores que están vinculados obviamente con Maldonado, es el tema de supermercados, tiendas que todavía no han cerrado, también el sector turístico, hotelería, gastronomía, etcétera, pero esos tuvieron su negociación el año pasado, porque son los sectores más afectados y por lo tanto entraron en 2 periodos puentes y ahora sí, el año pasado acordamos por 4 años un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario un poquito más lento que el resto, porque también las empresas del sector fueron muy castigadas, ¿no? Sí, se han extendido seguros de paro, además. Sí. Al respecto de seguros de paro, no sé si tenés información, porque ustedes venían manejando justamente con la gente, por ejemplo, de Punta Shopping, las extensiones del seguro, sí, en base a que ellos pensaban abrir esta temporada. Por acá, por Maldonado, se dice que tal vez no lleguen a tiempo. No sé si a ustedes les comunicaron algo de forma oficial como para saber si se van a extender, digamos, esos seguros de paro en tanto ellos no logren abrir el shopping. No por ahora. Nosotros no tenemos ninguna comunicación. Cuando se venció el año, que fue a principios de agosto, nosotros establecimos una prórroga hasta diciembre en la hipótesis de que ya en diciembre, con el comienzo de temporada, estaría reactivada la situación. Veremos. Obviamente la disposición del gobierno ha sido apoyar desde el primer día. Yo me acuerdo que el día del incendio terrible que se sufrió acá, simultáneamente estábamos en contacto con el presidente y acordamos establecer un seguro de paro especial. El mismo lunes tuvimos reunión con algunos de los empresarios que habían sido afectados por el incendio y ese seguro de paro duró 1 año y vencido el año se estableció una prórroga. Afortunadamente el porcentaje de trabajadores que están hoy amparados al seguro de paro especial es menos del
30%, entre el 30% y 40%. Sí, porque muchos han abierto en otros locales, muchos han reactivado. Algunos han conseguido otros trabajos. También. Bueno, en definitiva, sigue habiendo un número de trabajadores que están amparados en el seguro y que están con la expectativa de la apertura. La verdad, yo no he tenido contacto con las autoridades de Punta Shopping, con la que hemos mantenido un vínculo muy fluido, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Bien, hace pocos días, después vamos a volver al tema de salarios y recuperaciones y números, pero lo quiero enganchar con la presentación del informe que hicieron ustedes. Bueno, nosotros les seguimos diciendo la CAF, ¿no? Pero en realidad ya no es más la CAF, es el Banco de Desarrollo. Pero que, bueno, ahí el Ministerio, con la consultora CPA Ferrer, sí, presentó un informe de negociación colectiva, formación laboral en Uruguay, evaluación, oportunidades, y ahí surgieron datos bien interesantes. Sí, nosotros desde hace ya un tiempo queríamos tener un análisis con una mirada más desde afuera de lo que es las características de la negociación colectiva en Uruguay, uh-huh, para identificar dónde estaban las posibilidades de mejora. Partiendo de un supuesto, que yo creo que es un supuesto compartido, que es que el Uruguay tiene una larga trayectoria de negociación colectiva, tiene una cultura de negociación además tripartita, con participación de empleadores, trabajadores y gobierno, pero que también registra algunas dificultades y estaba bueno tener ese análisis. Entonces, con el apoyo del Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, se contrató a CPA Ferrer y hace unos días, presentaron los resultados, y la verdad que fue un muy buen análisis que hay que destacar. Evidentemente hay vaso medio lleno y vaso medio vacío. Entre los problemas pendientes, para poner el énfasis en lo que hay que hacer, esa especie de hoja de ruta que te queda después de estos informes, ¿no? Exacto. ¿Qué tengo hecho? ¿Qué me falta? ¿Por dónde tengo que ir ahora? Exacto. Yo te diría que hay tres puntos que me parecen particularmente relevantes. El primero es que el sistema de negociación colectiva uruguayo tiene dificultades para reconocer las heterogeneidades internas dentro de los sectores de actividad. Uh-huh. Es verdad que se abren subsectores, bandejas, mesas de negociación, pero muchas veces eso no ocurre y al final terminan negociando representantes de las empresas y de los sindicatos más fuertes de cada sector de actividad, y no se reconoce que las negociaciones deberían también tener niveles separados por tamaño de empresa, por localización geográfica, en fin, por distintas variables que en el estudio se plantean y que quedan como borrados o metidos en una misma bolsa, y de ese modo se generan algunas dificultades para que los acuerdos de negociación colectiva, salariales, los beneficios, etcétera, atiendan las peculiaridades y las diversidades que cada sector tiene. El segundo componente es que lo que en la jerga se llama el descuelgue, es, uh-huh, decir, la posibilidad de que una empresa que por distintas circunstancias está pasando por un momento difícil no puede cumplir con lo acordado para el general de las empresas del sector, pueda descolgarse, es decir, desengancharse de ese acuerdo. Bueno, hoy en día eso es muy difícil, es muy lento, es muy lleno de vericuetos y de dificultades. Entonces, una de las sugerencias que hacía CPA era que hubiera un conjunto de criterios más automáticos que permitieran los descuelgues. Es un tema que tenemos que abordar. Y finalmente, el que para mí es el principal tema, hay que mejorar la productividad. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene el país, ahí ya no solamente a nivel laboral, sino en su conjunto, es mejorar la productividad, que es el camino para que el crecimiento pueda ser mayor. Y a nivel laboral significa mejorar la productividad del trabajo. Es decir, ¿cómo hacemos para que el funcionamiento empresarial
genere resultados más fuertes, más importantes, y que al mismo tiempo pueda significar una contrapartida para el trabajador. Por ejemplo, cuando el PIT-CNT reclama una reducción de la jornada laboral... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo se enmarca, por un lado, el tema de la productividad laboral con la reducción de la jornada laboral? Es que están directamente vinculados. No es pensable una reducción de la jornada laboral sin aumento de la productividad. Exactamente, porque lo que hay, si no, es una caída de la rentabilidad y al final una pérdida de puestos de trabajo. Entonces, ese es el dilema que tenemos hoy. Es más, yo te diría, con los datos que hoy tenemos en materia de empleo y de salario, el Uruguay se está acercando a un punto de inflexión en donde o tenemos un crecimiento de la productividad o en determinado momento se vuelve una disyuntiva seguir mejorando el empleo o no empeorar el empleo o aumentar el salario. Uh-huh. Entonces, la única forma de salir bien de este dilema es con un salto de productividad. ¿Qué significa eso? Significa que de repente en menos horas de trabajo se produzca lo mismo, y eso implica acuerdos entre partes, entre trabajadores y empleadores, que son distintos según el sector de actividad, a veces incluso según la empresa. Entonces, nosotros queremos instalar un ámbito dentro del Ministerio de Trabajo, desde el Consejo Superior Tripartito, para discutir la productividad. Hay un ejemplo, siempre se usa este ejemplo que me parece que es el más paradigmático, ya hace unos cuantos años, el sector de la bebida. El sector de la bebida, un acuerdo entre empresarios y trabajadores por el cual se acordaron ciertos indicadores de productividad, de mejora. Sí, tienen que llegar a ciertos objetivos. Exacto, y cumplidos esos objetivos se reduce la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores. Entonces, y ese podría ganan ser todos. Un ejemplo para llevarlo a otros grupos. Para aterrizarlo, claro. No es lo mismo la productividad en una industria que en el comercio o que en los servicios. No se puede, no, los indicadores son distintos. Por ejemplo, en una industria vos decís, bueno, si fabricás tantas botellas por hora, mejorar la productividad es que aumente la cantidad de botellas que se fabrican por hora. Pero si vos vas al tema del software, seguramente ese indicador no funciona. Y tenés que cambiar los indicadores. Pero ese trabajo que es complejo, pero muy importante para el futuro del trabajo uruguayo y del país en general, lo vamos a poner a andar en estos días. Otro de los temas que preocupa bastante por estas épocas, bueno, de hecho hoy veíamos lo que era el movimiento en Tres Cruces, es todo lo que está pasando en el litoral con la gente que se va a comprar a Argentina desde todas partes del Uruguay, obviamente por esta diferencia cambiaria y esta situación, ¿no? El Ministerio ha trabajado y el gobierno en general ha tratado de dar algunos beneficios a los comercios del litoral, pero ¿cómo se está manejando? El problema, a ver, primero, hay un dato de la realidad, que es que la situación argentina está fuera de cualquier parámetro normal. Por lo tanto, la posibilidad de generar medidas que compensen esta desigualdad es imposible. Es decir, no hay medida que alcance. El grado de desfasaje es tal que no tenemos forma de neutralizarlo, de eliminarlo. Sí hay que tomar acciones que permitan por lo menos atenuarlo. Y en ese sentido ha habido y hay medidas vigentes en el sector del litoral, pero además hay que reconocer que el impacto de la situación argentina ya no solamente abarca el litoral, sino que está teniendo impactos indirectos en todo el territorio. Voy a dar un ejemplo de acá. En las vacaciones de julio y en las de primavera, el flujo de gente que se fue para Argentina y que en años normales habría venido para esta zona, para el este, a pasar sus vacaciones de primavera o sus vacaciones de invierno, ha afectado también el funcionamiento comercial y turístico de esta zona del país. Sí, pasó en Semana de Turismo, donde en realidad en Maldonado generalmente son más los que se van que los que vienen, pero también incluso vos veías gente que tradicionalmente otros años iba a otros destinos. Estaba todo en Argentina, exacto, ¿no? Y eso se ha agudizado en el transcurrir del año. O sea que el problema ya es un problema de carácter nacional
No hay muchas maneras de resolverlo. Nosotros tomamos una medida específica hace muy poco tiempo que tiene que ver con los hoteles, la posibilidad de utilizar el seguro de paro parcial en la hotelería para evitar que los hoteles cerraran en tiempos de baja temporada, para ayudar a llegar a noviembre, diciembre. De hecho, ese instrumento permite que un hotel trabaje por días, es decir, que entre semana esté cerrado y en los fines de semana abre, teniendo al trabajador amparado en un seguro de paro parcial, es decir, que del martes al viernes o del lunes al jueves se queda en su casa y cobra el subsidio por desempleo, y del viernes al lunes trabaja y está en pleno funcionamiento. Entonces, es un instrumento que nos pidió la Asociación de Hoteles. Nosotros lo pusimos a andar y, bueno, va a estar funcionando hasta diciembre. Bien. Hablemos, volvamos a los números de que hablábamos hoy, de índices de salario, mejora y tasa de empleo y desempleo. Sí. Estamos en un departamento especial porque, según el INE, Maldonado ya hace unos cuantos meses que viene siendo el departamento que encabeza en cuanto a tasa de empleo, ¿no? Sí, afortunadamente en Maldonado tenemos el ejemplo de mejor recuperación del empleo de todo el país. De todas maneras, a nivel general promedio, el Uruguay está mostrando, por suerte, una tendencia de recuperación con respecto no solo al año de la pandemia, 2020, sino al año 2019 e incluso el 2018. Hoy los números que tenemos son equivalentes a los que el Uruguay tenía en 2017. O sea, el Uruguay tuvo un periodo de crecimiento del empleo que llegó hasta el 2015. A partir del 2016 empezó una pendiente descendente en el gobierno anterior. Cuando nosotros asumimos en marzo del 20, antes de la emergencia sanitaria, en febrero del 20, la tasa de desempleo nacional era 10,5, ahora es 8, o sea que hay una diferencia muy importante. Incluso el promedio en 2019 fue 8,9, casi un punto más que lo que tenemos ahora. Cierto que hay desigualdades, así como en Maldonado estamos en el orden del 4-4.5%, en el litoral está en el orden del 12%, o sea que hay muchas disparidades, como también hay disparidades de género, ni hablar de edad, los jóvenes tienen mayores problemas de inserción laboral, pero el empleo ha vuelto a recuperarse y eso nos deja muy contentos, porque para decirlo en números más gruesos, entre el 2017 y 2020 en Uruguay se habían perdido 110.000 puestos de trabajo, 50.000 entre el 17, 18 y 19 y 60.000 en el 2020. Entre el 21 y la situación actual tenemos recuperado 120.000. O sea, recuperamos todo lo que se perdió del 17 al 20 y además un poquito más. O sea que hay una situación, a su vez ha habido también una mejora en la informalidad, es decir, se ha reducido la informalidad alrededor de 4 puntos, lo cual es muy interesante porque significa que del total de trabajadores activos, o sea, entre los que trabajan y los que buscan trabajo, los informales son hoy el 21%, cuando en los años previos a la pandemia era el 25%. O sea, el balance es que hemos recuperado el empleo, no digo que estemos satisfechos, hay que seguir trabajando, y también los datos indican que el salario, el poder adquisitivo del salario, que cayó en 2020-2021 por efecto de la pandemia, hoy ya está en los niveles de 2019, y todo indica que si la inflación mantiene ese ritmo a la baja que actualmente tiene, seguramente vamos a terminar el periodo de gobierno con crecimiento del salario real, lo cual obviamente es positivo para los uruguayos, sí, todos. Sí, porque a la gente le ha costado la recuperación, ¿no? Y sí. Le ha costado mucho. Tal vez no tanto en el 2020, donde hubo empresas que tuvieron espalda, digamos, para mantener. Pero el 2021 yo creo que fue duro, fue mucho más duro, sí, tal vez, que el 2020. De todas maneras, hoy el Uruguay, los números, por supuesto que la gente sigue sintiendo que el empleo es un tema. Claro. Cuando vos le preguntás cuál es el principal problema que tiene el país, bueno, el empleo aparece entre los dos, tres
más mencionado. O sea que no estamos diciendo con esto que el empleo esté fantástico. Estamos diciendo que estamos mejor que al final del gobierno anterior. O sea, cuando a nosotros nos tocó asumir, los datos eran peores de los que hoy tenemos en materia de empleo. Eso es satisfactorio. Y eso sin pandemia, aparte. Y eso sin pandemia. A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Europa, a pesar de la sequía, hoy el Uruguay tiene números de empleo mejores que en el 2019 y que en el 2018. Son los del 2017. ¿Queda por mejorar? Sí, queda por mejorar. ¿Queda por buscar una manera de que los jóvenes bajen una tasa de desempleo tan alta como la que tienen, que es el triple de la que existe en el promedio de la población uruguaya? Sin duda. Hay... Ahora, con respecto a la tasa de desempleo en los jóvenes, ¿qué variables ha estudiado o ve el Ministerio que pueden influir? Porque, por ejemplo, acá en Maldonado nos pasa muy seguido de empresas que vienen y hacen llamados laborales, sobre todo, por ejemplo, ahora para la temporada, y que te manifiestan que si bien hay mucha gente que se presenta a los trabajos, la gente, y sobre todo los jóvenes muchas veces, no tienen la preparación mínima y básica. Entonces, tal vez, ¿dónde está el medio entre no consigo trabajo porque no hay trabajo, pero no consigo trabajo porque en realidad estoy cada vez menos calificado para el trabajo que hay? Bien, estás planteando un tema realmente muy importante que nos duele mucho porque, para decirlo de una manera gráfica, el desempleo entre los uruguayos promedio es 8%, como recién decía, pero entre los gurises de 18 a 25 años es 24%. O sea, el 24% de los gurises que quieren trabajar no consiguen empleo. Y esto no es de ahora, no es de la pandemia, no es del gobierno anterior, es de hace décadas. O sea, desde los años 90, 80, tenemos ese problema, lamentablemente. Y yo creo que tiene que ver con un desajuste entre la oferta educativa y lo que son las tendencias del mercado de trabajo. A mí me parece por eso tan importante la reforma educativa, ¿no? La transformación educativa, porque en definitiva lo que debe hacer el sistema educativo formal es preparar a los gurises para el mundo adulto. Sí, claro. Y eso significa para el trabajo. Y para el trabajo con los requerimientos que los avances tecnológicos, las cosas te requieren. En una época, bueno, era indispensable aprender inglés, pero era de las pocas condiciones, tal vez, sí, para aspirar. Después ya se agregó el tema de, bueno, manejar algo de habilidades digitales. Habilidades digitales. Todos empezamos a aprender computación. Pero hoy en día, que eso va mucho más rápido, el mercado te exige capacitación en un montón de áreas. Sí, y permanente. Permanentes. Exacto. Y que van cambiando. Ahora, vos sabés que yo creo que en el tema de los jóvenes hay un componente de imagen o de reputación. Sí. Yo creo que muchos empleadores le tienen desconfianza al joven por el mero hecho de ser joven, porque suponen que van a tener una actitud hacia el trabajo que no va a ser persistente. Y efectivamente tenemos un déficit que está relacionado con formar en lo que se llama en la jerga de la formación laboral las habilidades transversales. ¿Esto qué significa? Significa capacidad de iniciativa, cumplir con los horarios, llegar en hora, no faltar, tener capacidad para trabajar en grupo, responsabilidad, innovación. Y en eso me parece que hay como una tendencia a decir, no, los más jóvenes no se comprometen. Y eso a veces es verdad, pero a veces no es verdad. Claro, porque si vamos por esa, los más jóvenes no se comprometen, capaz que no llegan en hora, vienen dos días, no me trabajan más. Las mujeres tienen problemas con los hijos porque se enferman al final. Pero son, claro, y estamos dejando a los más débiles afuera. Claro. Y digo, bueno, ahí le buscamos hay un, el pelo al huevo de es, que si es mujer porque es mujer, si es joven porque es joven, si es. Sí, hay mucho preconcepto. Y yo creo que esas cosas tenemos que romperlas. De hecho, la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables que se aprobó hace 2 años, lo que busca es incentivar al empleador a contratar jóvenes. A contratar, o sea, hay un subsidio por cada puesto de trabajo que una empresa incorpore joven,
por ejemplo, si tiene primera experiencia laboral, o sea, si el muchacho no ha tenido experiencia de trabajo anterior, se le paga a la empresa un subsidio durante el primer año, y si mantiene al joven trabajando, le exoneran del aporte patronal hasta que el muchacho cumpla 25 años. Y si es mujer, ese subsidio es un poco mayor, porque hay que incentivar aún más la incorporación de trabajadoras jóvenes, mujeres. Y también eso está orientado a promover la contratación de otro sector que tiene dificultades de acceso laboral, que son las personas con discapacidad. Eso está disponible, no ha sido usado en el grado que nosotros hubiéramos querido, pero bueno, hay que seguir empujando para que el empleador se anime a contratar personas jóvenes y que demuestra, y yo creo que en la práctica lo que se va a demostrar es que es una buena cosa contratar jóvenes, que los jóvenes le agregan un dinamismo al emprendimiento realmente mayor y bueno, y hay una recompensa de contratar jóvenes. No quiero cerrar esta charla sin el gran tema de este año y que va a seguir, porque tiene que ver no solo con la reforma previsional, sino con el plebiscito, y además porque todavía en el medio de eso están los temas de las cajas, ¿no? Sí. Que están metidos en el medio, sobre todo una de ellas que está bastante complicada y que por estos días está presionando con la ley express. Sí. A ver, nosotros llevamos adelante una reforma de la Seguridad Social que se tradujo finalmente en la ley que se votó en mayo. Yo creo que es una ley, la verdad, histórica, que va a ser muy útil para los próximos décadas, que le da garantías de sostenibilidad al sistema de seguridad social, que le da un componente de equidad porque busca la convergencia de todos los regímenes hacia un régimen previsional común, eliminando prebendas y privilegios o diferencias entre los subsistemas. Lamentablemente el PIT-CNT ha optado por el camino de impulsar un plebiscito muy preocupante, muy grave, yo diría con una propuesta, con todos los respetos, disparatada, porque va a llevar, en caso de que se aprobara, todo lo contrario de lo que se pretendió con esta ley, que es sostenibilidad del sistema, equilibrio, equidad, digamos, una perspectiva de futuro. Esto lo que hace es dinamitar el sistema de seguridad social. Establecer en la Constitución el límite de los 60 años es una barbaridad. No hay en el mundo países que establezcan en la Constitución de manera tan rígida los 60 años, cuando en realidad las personas en Uruguay, por suerte, cada vez vivimos más años, y el cambio a los 65 años es un cambio gradual para los que hoy tienen menos de 50, o sea, no se está planteando una cosa inmediata. Y eliminar las AFAPs, que es, en buen romance, sacarles los ahorros a las personas, ahorros individuales, bueno, que vienen acumulando hace años. La pregunta que nos hacen todos los días los oyentes, los televidentes, desde que empezó esto: ¿qué va a pasar con el dinero que yo tengo puesto en mi cuenta de la AFAP? ¿Me lo van a devolver? Se lo confiscan. ¿Lo van a volcar al BPS? En teoría, las AFAPs desaparecen, esa plata se establece en un bolsón común y después eso va al Banco de Previsión Social. Eso es una confiscación de los ahorros. Con el dinero. Por supuesto, solo un país hizo eso en los últimos años, es Argentina. Bueno, yo creo que con eso alcanza para explicar todo. Es decir, ya vemos lo que pasa hoy en Argentina. Es decir, hubo una decisión que fue eliminar los ahorros. Y todavía el ahorro de los uruguayos es un régimen mixto, porque nosotros tenemos un sistema de solidaridad. Entonces, lo que se está proponiendo, y a mí lo que me preocupa más, es la falta de respuesta del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, frente a esta propuesta de plebiscito, ¿qué dice? Libertad de Acción. Y hay dos partidos que apoyan el plebiscito. Sí, hay otros que no. Y otros que ya han dicho que no. Pero ellos pretenden volver a gobernar. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la propuesta? Si les tocara gobernar, ¿qué harían frente a esta situación? Yo creo que realmente hay una gran irresponsabilidad. Me parece muy importante que los uruguayos sobre esto pensemos seriamente, porque acá se hizo una reforma seria, profunda, gradual,
con criterios de equidad, levantando las jubilaciones mínimas, sin cambios repentinos, y frente a eso se levanta esta propuesta que implica básicamente el riesgo de colapso del sistema, o sea, totalmente al revés de lo que había que hacer, y además encima con la confiscación de los fondos que los uruguayos han venido acumulando en una cuenta individual de cada uno, que va a complementar su jubilación cuando se retire. Claro, por eso la gente nos pregunta, ¿qué va a pasar con el dinero que yo tengo en mi cuenta? Y bueno, eso porque es lo que... cuando se creó el sistema, por ejemplo, la gente de mi generación no tuvo la opción de elegir. Sí. O sea, estábamos obligados en el año 96, por ahí, a ingresar en el régimen mixto. A ingresar. Sí. O sea que no es como ahora que... Pero además eso va acumulando un fondo que cuando uno se retire le va a complementar la jubilación en función de lo que ha acumulado en la cuenta individual, la cuenta de ahorro personal. Y resulta que eso se lo van a sacar en la mitad del camino. La verdad que son de las cosas que el Frente Amplio, porque más allá de que haya sectores que no están de acuerdo, no ha tomado una decisión como partido, con lo cual tenemos una gran incógnita futura. Y el PIT-CNT, que se ha abanderado en esto, me parece, la verdad que es sorprendente y preocupante. Las cajas. Las cajas. Bueno, las dos cajas paraestatales que están hoy en debate están en una situación que viene arrastrada de antes. Nosotros recibimos una herencia muy complicada porque tanto la bancaria como la profesional está en una situación de acercarse al momento en el que no pueden pagar sus jubilaciones, y eso obviamente nosotros no lo vamos a permitir, tenemos que resolverlo, y por eso en el caso de la bancaria se ha alcanzado un acuerdo con trabajadores jubilados y empleadores, AEBU de un lado, la Asociación de Bancos del otro, el gobierno en el medio. Proyecto de ley, es un proyecto de ley que cuenta con el consenso de todos, por lo cual descuento que en estos días va a quedar convertido en ley, y eso le va a permitir a la caja bancaria tener oxígeno y aire por las próximas décadas. En el caso de la caja de profesionales es más complicado, entre otras cosas porque no tenés interlocutores que unifiquen los intereses de las partes. Para empezar, no hay empleador, porque la caja de profesionales, a diferencia de la bancaria, del BPS y de los demás sistemas, no tienen patronal. Es una caja de jubilaciones de trabajadores independientes. Eso le genera un problema, que es que no hay un aporte patronal y le agrava el problema de sustentabilidad. Pero además, del otro lado de los activos y los jubilados, no hay una organización que los represente, hay muchas. Está cada gremio profesional tiene su representación, el Colegio de Abogados, Sindicato Médico, el Colegio de Contadores, la Asociación de Agrónomos, y también hay asociaciones de jubilados profesionales. Entonces, los escribanos que tienen otra realidad ahí también. Ellos tienen la otra caja que se arregló en el 18, se reformó en el 18 y está funcionando sin problema. Pero en la caja de profesionales lo que estamos buscando es ver si nos ponemos en algunos ajustes en el Parlamento para lograr que se vote, porque nos parece que es de responsabilidad resolver el problema de la caja de profesionales y darle una viabilidad a 20 años más o menos, ¿no? Ahora, esto que te voy a decir no es tanto una pregunta, sino que creo que tiene una mezcla de pregunta, pero también lo aclaro de algo que yo pienso o me cuestiono a veces, ¿no? Porque estos problemas con las cajas, como el tema de derogar las AFAPs de última, y un montón de cosas, no vienen de ahora, ni de hace dos, ni de hace tres años. Absolutamente, claramente no. ¿Está? Entonces, a veces como que uno dice, ¿es demasiada casualidad que todo explote en este gobierno? Bueno, yo creo que se fue pateando la pelota. Ese es el problema. Tanto en el régimen general de seguridad social, yo me acuerdo, Danilo Astori decía en el 2017, cuando era ministro de Economía, uno de los principales temas que va a tener el próximo gobierno es la reforma de la seguridad social. O sea, él mismo reconocía que estaba planteado el problema, pero no lo asumió el gobierno anterior. Y Mujica decía en el 2011, hace ya más de 10 años, que en el futuro los uruguayos íbamos a tener que trabajar más años para sostener el sistema. O sea, en el Frente Amplio
por lo menos algunos tenían plena conciencia de que había un problema pendiente. Está bien, pero patearon la pelota y entonces que ahora párate, que hay un gobierno de otro color. Y párate, y la caja de profesionales y la caja bancaria ya tenían problemas en el gobierno anterior. Y la dejaron correr. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros no podemos dejarla correr, entre otras cosas porque están al borde de explotar y además porque, en definitiva, como se dice vulgarmente, nos comimos un garrón. Es decir, vino esto, ya estaba al borde y nosotros estamos buscándole una solución. Yo creo que con total responsabilidad y sin calcular costos. Porque yo sé que estas decisiones no son lindas, pero son las que hay que tomar. Y la gente, yo creo, confío en que la gente sabrá entender que acá hay un gobierno responsable que le pone el pecho a las balas y que busca solucionar estas situaciones en vez de hacerse el tonto y patear la pelota para adelante. Bien, Pablo, tenés varias reuniones hoy acá en Maldonado, te vas a reunir. Vas a andar por desde zona oeste, Punta del Este, ya venís con una agenda intensa. ¿Con qué sectores y qué áreas y qué temas son los que se van a tratar? Bueno, participar de una reunión con mujeres rurales, que está organizada. Está en Piriápolis ahora. Está en Piriápolis, el Ministerio de Ganadería es el organizador. A nosotros nos parece importante como Ministerio de Trabajo, porque ahí está todo el tema del trabajo en el sector rural. Y con perspectiva de género nos parecía que era importante estar, escuchar, participar, dar el mensaje y luego dar cuenta, rendir cuenta junto con la Intendencia de Maldonado de cuál es el panorama del que estuvimos hablando contigo en materia de empleo, de salarios, de protección social y de seguridad social en estos 3 años y medio que nos ha tocado asumir esta responsabilidad. Bien, gracias por esta visita. Seguro antes de dejar el ministerio tendremos alguna otra charla. No, seguramente. Pero después ya encararemos más la parte política. Absolutamente. Gracias. Un gusto. Señores, así ha pasado la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.